Usted triplicó la débeda pública, pero acepta un sistema de financiamiento injusto con Galicia, ainda a costa de hipotecar o país. Mire, desde entrada en vigor del actual sistema, Galicia leva perdidos más de 7.600 millones. Tocaba a revisión del sistema en 2014, mas el gobierno central incumplió la ley y usted acepta. Usted, que di siempre que o primero deber de un gobernante es cumplir la ley. Otras comunidades reclaman a revisión y concretan a sus propuestas en una cuestión que debería de ser un asunto de Estado para Galicia, vosotros sigue dando a calada por respuesta. Interpeleino sobre esta y sobre otras cuestiones en la última sesión de control. Y lo único que me contestó fue lo siguiente: para defender Galicia, o primero es cumplir o estatuto y la Constitución. O sea, mañana volveu a decirlo. Sinceramente, señor Feijó, ¿usted leo a Constitución? Diga verdad. Os galegos quieren un presidente que no les minta. Diga verdad, por favor. ¿Usted leo a Constitución? ¿Usted ainda no se enteró de que lo único que queda de la Constitución es eso de que el jefe del Estado es el rey y aquel otro de que España es la patria común e indivisible de todos los españoles y si no mandamos al ejército? ¿Ainda no se enteró de que eso es lo único que queda de la Constitución? Mire, o resto cargaron a vosotros. Lea a Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional. Fala de que ya no hay Constitución, que morreu como consecuencia do golpe de Estado do Tribunal Constitucional. Voy a leerle una cita textual de sus declaraciones. Desde la sentencia del Tribunal Constitucional que echó abajo la reforma del Estatuto Catalán, España carece de Constitución Territorial. La Carta Magna estableció la integración de las nacionalidades en el Estado como un acto complejo que negociaban los parlamentos del Estado y el de la nacionalidad, perdón, correspondiente. Y establecía sistemas de garantías. El Estado debía aprobar en las Cortes el texto autonómico y la autonomía consultaba a su pueblo en referéndum si aceptaba o no las posibles modificaciones establecidas por el Estado. Eso se rompe en el 2010, conclué Pérez Royo. E vostede, tan obsesionado con Cataluña, e incapaz de comprender que eso también afecta a Galicia. O seu partido cargouse as posibilidades de que as nacionalidades, en términos constitucionais, pudiesen desenvolver o autogoverno e pudiesen llegar a exercer un autogoverno real. Mire, vostede di que para defender Galicia o primero es cumplir o estatuto. Cuando ustedes convirtieron o estatuto de autonomía en letra morta, fueron ustedes, señor Feijó, baleiraron o estatuto, igual que están baleirando o país. Mire, despreza tanto o autogoverno que dijo también que no toleraría ninguna asimetría. Cuando asimetría, señor Feijó, estaba en la Constitución y en el Estatuto. Cuando asimetría, a ver si se entera, señor Feijó, favorece a Galicia, porque no somos Madrid, no somos La Rioja, somos nacionalidad histórica, porque queiran o no, somos una nación. A ver si se entera.